La lechuga, lactuca sativa, es una planta anual propia de regiones templadas. Su nombre procede del latín, lactis, por el carácter lechoso de su savia, y sativa por estar cultivada. Su origen no está muy claro, aunque se cree que procede de la India. En los últimos tiempos es aceptada la teoría de que la cultivada procedería del cruzamiento de lechugas silvestres de la zona mediterránea. Las lechugas de hoja suelta se conocen desde tiempo de los romanos y fueron llevadas a América por Colón. Hoy en día se cultivan distintos tipos de lechuga de hoja suelta como la romana, loyo rosso, hoja de roble, cogollos de tudela, etc. Y acogolladas como la batavia, trocadero e iceberg. España es el tercer productor de lechuga tras China y Estados Unidos, con un millón de toneladas entre lechugas y achicorias. España es el primer productor y exportador de lechugas a nivel europeo, por delante de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. El cultivo de la lechuga en España experimentó un aumento importante a partir de la entrada en la Unión Europea hasta el año 1996, en el que se estabilizó la producción y la superficie destinada a este cultivo. La mayoría de las nuevas hectáreas se han dedicado al cultivo de las lechugas acogolladas. En la lechuga, en los últimos años, se ha producido un gran cambio pues se ha pasado de ser mayoritario el cultivo de la lechuga romana a que las mayoritarias sean de tipo iceberg. Esta evolución ha sido motivada por el cambio en el gusto de los consumidores, sobre todo del norte de Europa, a donde va destinada la mayor parte de esta nueva producción de lechuga. En estos momentos en España se cultivan unas 37.000 hectáreas de lechuga, de las cuales 25.500 son ocupadas por lechugas acogolladas. De la producción total cercana al millón de toneladas, 650.000 son acogolladas, producidas principalmente en Murcia y Andalucía. El cultivo de la lechuga y ceber se inició en España en el Delta del Ebro a finales de los años 70, teniendo como destino mayoritariamente la exportación. Luego, a mediados de los años 80, se inició el cultivo a gran escala en el campo de Cartagena, Murcia. Una tercera expansión se produjo a finales de los 90, en que se empezó a producir al sur de Murcia y norte de Almería. El causante de esta expansión fue el gran auge tomado por las exportaciones a los distintos países europeos. En la actualidad, el cultivo de la lechuga y de invierno primavera se concentra en Campo de Cartagena, Valle del Guadalentín y Águilas en Murcia. Pulpí, cuevas de la Almanzora y Vera. En Almería y la Vega Baja de Alicante. Y durante los meses más calurosos se traslada a zonas más frescas, como el norte de Murcia, Calasparra, Caravaca, Jumilla. Norte de Granada, Huescar, Baza, Guadix. La zona interior de Alicante, Villena. Y este de Albacete, Almansa, Tobarra, Ellín. Se pueden distinguir tres zonas productivas teniendo en cuenta su altitud: de 0 a 400 metros, de 400 a 800 metros y alrededor de 1000 metros. Pasando el cultivo desde las primeras zonas, en las épocas más frías del invierno, a las de alrededor de 1000 metros de altitud en las más calurosas del estío. El destino de las producciones es tanto el consumo interior como el exterior exportándose medio millón de toneladas a Gran Bretaña, Alemania, Francia y Países Bajos, siendo probable que desde estos países parte se reexporte al resto de Europa. La lechuga lactuca la sativa es una compuesta que engloba muchos tipos, entre ellos la iceberg, lactuca la sativa variedad capitata. A este grupo botánico también pertenecen las tipo Batavia y Trocadero. Posee un sistema radicular fasticulado superficial. El 80% de las raíces se encuentran en los primeros 20 centímetros, pudiendo alcanzar una profundidad máxima de 45 a 60 centímetros. Inicialmente las hojas forman una roseta y a partir de la vigésima comienza el acogollado, imbricándose unas con otras. El borde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado. Al principio el tallo crece únicamente para proporcionar espacio a la inserción de las hojas. Más tarde, cuando va a florecer la planta y se despliega, es cilíndrico y ramificado, insertándose en él los capítulos florales dispuestos en racimo. Las semillas son pequeñas, provistas de un vilano plumoso para su dispersión. Mil semillas pesan alrededor de 1,3 gramos. La lechuga iceberg procede de una mutación de la Batavia. Posee cogollos apretados y densos, semejantes a la col. Carece casi de sabor, pero goza de un amplio uso por su crujiente textura. Aunque es posible que las lechugas y iceberg cultivadas hoy sean hibridaciones entre lechugas prototípicas conocidas en el pasado con el fin de fijar algunas características que permitan diferenciarlas. Se proponen a continuación variedades antiguas que han marcado líneas diferentes de lechuga y ceberg. Empire, con hojas de color verde medio, abullonadas, bordes rizados y con tendencia a formar cogollos espiralados, de día corto. Grandes lagos, con hojas de color verde brillante, no abullonadas, de bordes muy rizados y cogollos medianos, de día corto. Salinas, son las más difundidas por su sabor y mejor formación de los cogollos y sobre la que se están realizando más cruzamientos con hojas de color verde mate ligero abullonado y borde liso se emplea en climas suaves en primavera otoño e invierno y en climas fríos en verano de día largo calmar de hojas verdes brillantes algo abullonadas y bordes rizados prácticamente han desaparecido. Coolward, las hojas son de color oscuro, bastante abullonadas y poco rizadas en los bordes, relativamente tolerante al frío. Vanguard, muy vigorosas, con hojas de color verde oscuro, abullonadas y bordes lisos. Se recolectan en invierno ya que necesitan frío para acogollar. Estas tres últimas pertenecían al grupo de las verdes de invierno, sobre las que no influía el fotoperiodo. Con el tiempo desaparece el cultivo de empire y grandes lagos. Hoy en día existen muchas variedades cruce entre las anteriores. Las más empleadas son salinas o salinas por verdes de invierno. Además, según la época del año y zona de cultivo, se emplean unas variedades u otras. Una idea de la complejidad del material empleado puede darla el hecho de de que cualquier semillero del campo de Cartagena puede llegar a producir planta cada año de 37 variedades diferentes. Tras interrumpir el proceso de dormición, la semilla está en condiciones de germinar. A continuación, se forma una roseta de 20 a 25 hojas a los 50-55 días tras el trasplante en ciclos de invierno y entre 35 y 45 días tras el trasplante en los de primavera. Las hojas crecen y se entrelazan unas con otras, formando el cogollo a partir del que crecerán más hojas en su interior. La fase de acogollado tiene una duración de entre 60 y 65 días para el ciclo de otoño-invierno y de entre 35 y 45 días para el de primavera-verano. A la vez que crece la parte aérea, se desarrolla el sistema radicular, encargado de absorber los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta. La lechuga es una planta de día largo que con altas temperaturas florece y fructifica. La lechuga se desarrolla perfectamente en climas templados y húmedos. Necesita entre 20 y 25 grados para germinar. Durante la fase de crecimiento necesita entre 17 y 28 grados centígrados durante el día y entre 3 y 12 grados centígrados por la noche y en el acogollado unos 22,7 grados centígrados por el día y alrededor de 7,2 grados centígrados por la noche. Tanto la temperatura como la iluminación van a influir en el acogollado. Con baja iluminación y temperatura media por encima de 20 grados centígrados, la lechuga no acogolla bien. En cambio, si las temperaturas son relativamente bajas, un déficit luminoso favorece el acogollado. Altas temperaturas en las primeras fases del cultivo pueden dar lugar a subida a flor prematura. Este cultivo tolera peor las temperaturas elevadas que las bajas, soportando máximas de 30 grados centígrados y mínimas de menos 6 grados centígrados en estado de roseta. Ligeras heladas cuando la lechuga está acogollada deterioran las capas más externas, favoreciendo la aparición de pudriciones. Aunque se puede cultivar la lechuga en muy diferentes tipos de suelo, la mejor respuesta se obtiene en aquellos suelos arenoso limoso, con buen drenaje y contenido en materia orgánica en torno al 1,5%. No tolera los suelos ácidos, situándose el pH óptimo entre 6,8 y 7,4. Su tolerancia a la salinidad es de moderada a baja. En algunos cultivares con valores superiores a 2 decisiemens por metro, desciende su producción, existiendo también otros que pueden tener este umbral en 3 decisiemens por metro. 4 decisiemens por metro sería el nivel que no convendría superar ya que la cosecha se vería comprometida. No tolera la falta de agua en el suelo, aunque es conveniente que la superficie que está en contacto con ella esté seca para evitar problemas de esclerotinia. Para que el cultivo se desarrolle correctamente es necesario que el suelo esté bien nivelado, aireado, mullido, con estructura fina y con buen drenaje. Primero se realiza una labor de grada para levantar el cultivo anterior. A continuación se pasa un arado de vertedera o de discos para ventilar los horizontes más profundos. Y uno o dos pases cruzados de fresadora para conseguir una estructura fina y enterrar el abonado de fondo y la enmienda orgánica. La lechuga se cultiva en mesetas de 0,25 a 0,30 metros de altura y con 0,6 metros de ancho, y un metro entre el centro de las mesetas. Se realizan de forma mecánica con un apero arrastrado por el tractor. A la vez que se realizan las operaciones anteriores, en el semillero se está produciendo la planta que se empleará durante la plantación con el fin de obtener producciones uniformes y una recolección más agrupada. En el semillero la siembra se realiza de forma mecánica en bandejas de 294 alveolos sobre una mezcla de sustratos. El tipo de bandejas será distinto dependiendo si la plantación se hace de forma manual o mecánica y de la máquina empleada. A continuación, las bandejas se apilan en palés y son introducidas en la cámara de germinación, donde son precisas cuarenta y ocho horas a una temperatura comprendida entre veinte y veintidós grados centígrados y de noventa y cinco a noventa y ocho por ciento de humedad relativa para conseguir una emergencia homogénea. En este momento, en el que la plántula inicia su emergencia, las bandejas se trasladan al invernadero donde se riegan y abonan con el fin de que se desarrollen correctamente. Las plantas permanecen entre 25 y 40 días en el invernadero, hasta que tienen de 3 a 5 hojas verdaderas y una altura de 7 u 8 centímetros, momento adecuado para realizar el trasplante. Dependiendo de la época del año será necesario realizar una aclimatación de las plantas a las condiciones de cultivo, pasando unos días en un invernadero de mallas antes de plantarlas en campo. Sobre la meseta se colocan dos líneas de plantas separadas a 30 centímetros entre ellas y de 28 a 32 centímetros entre las plantas de la misma línea, dependiendo de la variedad y ciclo de cultivo. Con una densidad de plantación de 62.000 a 70.000 plantas por hectárea. Pero también podemos encontrar mesetas de mayor tamaño, llegando a algunas hasta seis líneas de plantas. Es habitual que entre dos líneas de cultivo vaya la tubería de gotero. La plantación se realiza con cepellón de forma manual. semiautomática y en algunos sitios comienzan a usarse sistemas automáticos que colocan directamente la planta en el suelo. En el caso de producirse alguna amarra, se reponen de forma manual. La instalación del sistema de riego se puede realizar antes o después de la plantación. Un posible calendario de una cooperativa en la región de Murcia puede ser el que se enseña a continuación donde se busca que el almacén esté lleno todo el año, cambiando de zona de cultivo con distinta altitud, con el fin de garantizar el abastecimiento todo el año. El sistema de riego más empleado es el goteo, aunque podemos encontrar algún sitio donde se emplea el riego por aspersión. La cantidad de agua a aplicar dependerá de la variedad, época del año, ciclo de cultivo y sistema de riego. Esta oscila de los 1500 metros cúbicos por hectárea en ciclos de otoño-invierno a 3500 metros cúbicos por hectárea en los de primavera-verano. El intervalo entre riegos y el número de riegos a aplicar depende del tipo de suelo, calidad del agua y época del año, oscilando de 1 a 8 riegos separados entre 3 y 7 días. Se ha de garantizar el riego tras la plantación para facilitar el enraizamiento y evitar la deshidratación de las plantas. Y a partir del comienzo del acogollado, mediante riegos cortos y frecuentes para mantener la humedad del suelo. Tanto el exceso como el déficit de agua tienen efectos negativos en la calidad de la lechuga. La dosis de fertilizantes a aplicar va a depender del material vegetal, tipo de suelo, época del año, Agua de riego, ciclo de cultivo, técnicas de cultivo y rendimientos esperados. Para una producción potencial de 30.000 kg por hectárea y unas extracciones medias de 2,5 kg por tonelada de nitrógeno, 1,5 kg por tonelada de fósforo, 5,8 kg por tonelada de potasio, las cantidades de fertilizantes a aportar son las siguientes. 75 kg por hectárea de nitrógeno, 50 kg por hectárea de fósforo, 175 kg por hectárea de potasio. Estas cantidades se aportan parte antes de la plantación mediante un estercolado y abonado de fondo y el resto en cobertera a través del sistema de riego de una forma más o menos lineal ajustándonos a la línea de absorción de cada uno de los nutrientes. Suele ser interesante dejar de aportar nutrientes de 10 a 12 días antes de la fecha prevista de recolección. Como en todos los cultivos puede haber malas hierbas que compitan con nuestro cultivo por el agua y nutrientes, por lo que habrá que controlarlas por medios mecánicos o químicos aplicando algún herbicida que esté permitido por la legislación vigente. En la actualidad los herbicidas más empleados son Oxidiargil, en presiembra y preemergencia, benfluralina y propizamida, pero es una cuestión que se está revisando continuamente. Hoy en día está muy extendido el control integrado de plagas y enfermedades, donde se controla el nivel de plaga y se realizan tratamientos cuando se supera un nivel previamente establecido. El control puede ser mediante la suelta de insectos auxiliares, colocando trampas o con métodos químicos. Estos últimos se realizan en los focos de la plaga, con materias activas selectivas que respeten la fauna auxiliar que se ha de mantener al máximo. Murcia está siendo pionera en la implantación de los sistemas de control con insectos auxiliares. Entre las principales plagas que afectan a la lechuga podemos considerar pulgones, Mithus persicae, aparte de los daños causados directamente, da lugar a problemas de comercialización por la presencia de individuos entre las hojas. Trips, Frankliniela occidentalis, provocan zonas o manchas plateadas y algunas deformaciones en los tejidos en crecimiento, así como la punteadura de la puesta. Son transmisores de virus. Minadores, Liriomyza trifoli. Sus larvas producen daños al realizar galerías de alimentación en el interior de las hojas, destruyendo parte del tejido foliar. Orugas de noctuidos, Spodoptera litoralis, Autógrafa gamma y otras. Sus larvas causan daños en las hojas de la lechuga ya que se alimentan de ella. En cuanto a las enfermedades, podemos destacar: enfermedades causadas por hongos, podredumbre del cuello. Especies de esclerotinia dan lugar a podredumbres blandas en el cuello de la planta, en las hojas que están en contacto con el suelo y en las hojas viejas. La planta termina por morir. Las plantas afectadas se presentan en rodales más o menos dispersos, más grandes conforme se repite el cultivo, llegando a afectar a todo el campo tras una repetición continuada de lechuga tras lechuga, lo que hace imprescindible la realización de rotaciones largas o de desinfección del suelo. Podredumbre gris. Botritis cinerea. Este hongo afecta a la planta en cualquier estado de desarrollo. Se instala en tejidos dañados, afectando a las hojas y cuello de las plantas. Los tejidos afectados adquieren aspecto aceitoso al principio, luego se tornan de color marrón y se necrosan. Mildiu. Bremia lactucae. Ataca a la planta en cualquier estado de desarrollo y la infección puede continuar en post-recolección. En las plantas desarrolladas aparecen manchas de color amarillo de tamaño variable en el haz del limbo, delimitada por las nervaduras secundarias. En el envés de la zona amarilla aparece un fieltro blanquecino que con el tiempo se necrosan. Pseudomonas. Produce manchas necróticas en la parte periférica del limbo de las hojas externas del cogollo, pudiendo llegar a alcanzar un sector importante del limbo. Erguinia produce podredumbres blandas y delicuestentes que aparecen en el cultivo sobre todo en post-recolección. La lechuga puede verse afectada por varios virus en su mayoría propagados por los trips. Como pueden ser, el virus de la nervadura gruesa o Big Vein, transmitido por un hongo del suelo. Olpidumbra si cae. Los síntomas son muy evidentes. Engrosamiento de los nervios de las hojas y pérdida de color de los mismos. O el TSWV, Tomatoes wilt Virus. Es transmitido por Flancliniela occidentalis. El virus del bronceado produce pequeñas manchas necróticas en el medio de las hojas o en el borde principalmente en las hojas del cogollo. Aunque es importante emplear todo tipo de actuaciones para prevenir los ataques, cuando el nivel de plaga o de la enfermedad supera los umbrales establecidos, es necesario hacer algún tipo de tratamiento fitosanitario, como podemos ver en las imágenes. Siempre se han de respetar los plazos de seguridad o cualquier otra recomendación realizadas por las empresas suministradoras o los servicios de protección vegetal. burn o necrosis marginal. Se caracteriza por una desecación necrótica del borde de las hojas tiernas en cogollos bien formados y cerrados. Un rápido crecimiento de la planta asociado a una elevada demanda de calcio para la formación de tejidos da lugar a esta alteración que suele verse agravada y cobrar importancia cuando se producen vientos secos, pues suele ocurrir que la evaporación es mayor que la absorción de agua por las raíces. Este es un fenómeno complejo, coexistiendo muchas veces tres tipos de necrosis marginal, seca, húmeda o de látex, interna o externa, según las hojas afectadas. Falta de compacidad del cogollo. Cuando las temperaturas son elevadas, el tallo crece en el interior del cogollo y las hojas salen más separadas, impidiendo que se compacte. Cogollo espiralado puede ocurrir que se produzca una soldadura entre márgenes opuestos de una hoja o entre hojas contiguas, de forma que todas las que crezcan posteriormente lo hacen en su interior con aspecto de cono. Lechugas rajadas